Los ánimos en la Casa Real no están aptos para tolerar cualquier imprevisto que se podría evitar, y lo último que la reina Letizia quiere escuchar es una noticia de esta índole. Por tal razón se intentó ocultar por largo tiempo un hecho que ya hoy en día se hizo público. Los responsables del suceso no pudieron ocultar su vergüenza al conocer lo que sucedió con el vestuario de la periodista española cuando todavía era la presentadora estrella del telediario. Vanitatis reseñó recientemente que en los almacenes de TVE durante el año de 2018 se detectó que todo el material bajo resguardo estaba contaminado por asbesto y que muy pocas cosas se pudieron salvar. Entre las posesiones de valor sentimental e histórico estaban los trajes que la esposa del rey Felipe lució en sus recordadas transmisiones en vivo, lo que sin duda representa una pérdida dolorosa para ella. Se cree que el vestuario de la reina Letizia fue destruido. Más allá de no volver a pisar un estudio de televisión desde hace casi 15 años, aún mantiene gratos recuerdos de su experiencia como conductora, y no sería de su agrado saber que su vestuario quedó destruido. Además, también se reveló que el disfraz de Spinete, recordado personaje de Plaza Sésamo, también fue uno de los afectados por la contaminación en los galpones. Se presume que los responsables ordenaron la destrucción del material para así erradicar cualquier presencia de asbesto y poder preservar el resto de las posesiones que todavía guardan, incluyendo el recordado vestuario de la reina Letizia. Hace falta conocer la reacción de la consorte ante tal noticia, que por 2 años se mantuvo en secreto, pero a partir de los últimos días ya todos conocen.